Nosotros, digamos que cada año llevamos muchísima más gente, porque eso es cierto, los últimos actos han sido, digamos que ha ido muchísima gente. Entonces, este año, lo que se ha decidido hacer por el tema de pandemia y todo eso, más que nada va a ser todo virtual. Sí, vamos a separarnos por ahí, capaz, por sectores, algunos papás, y para poder repartir alguna información o algún folleto, eso sí, seguramente lo vamos a hacer cumpliendo con todos los protocolos y con todo lo que hay que cumplir, digamos. Y, por ejemplo, aquí en la zona sur vamos a estar en la Plaza de Saint Germain el día 3. El día 3 de abril vamos a estar a partir de las 18 horas y vamos a repartir, que sí, algunos folletos, como para que no pase desapercibido este año y por allí si algún papá necesita alguna información o acercarse, lo puede hacer, siempre cumpliendo, que sí, con el distanciamiento, con los barbijos y con todo el protocolo que hay que cumplir. Está bien. Pero, y otros papás sé que van a estar en la zona del centro por la mañana, y bueno, y así vamos a ir haciendo. Siempre el mismo Y objetivo, perdón, digo, el mismo objetivo es el de informar, el de comunicar y el que la población tome conciencia de lo que es el autismo, ¿no? claro, tal cual, ese digamos que es el objetivo principal, que es el que la sociedad pueda tomar conciencia de qué es el autismo, de cómo afecta a nuestros niños, de dar información, de concientizar. Ese es, digamos, que es nuestro principal objetivo como papás y como papás que formamos parte de una asociación. Bien, fuera de micrófono me decías que también están preparando para el mes también actividades, ¿no? Esto es importante también poder hacer referencia. Nosotros durante el mes lo que vamos a hacer es pintar murales. Estamos buscando por ahí si alguien nos quiere donar pinturas o también, qué sé yo, o para comprar las pinturas. Se va a hacer murales en varias partes de la ciudad. También estamos buscando lugares a donde hacerlo. Eso lo vamos a hacer durante todo el mes de abril. Así que bueno, eso también quería decirles para ver si alguien podía donarnos alguna pintura, alguna pinturería, como Bien. para que podamos hacer los murales. Bien, bien. Contame, Lili, ¿cómo están tus chicos? ¿Cómo la vienen llevando en este tiempo? Tiempo de pandemia y también, bueno, el tema del inicio de las actividades, las clases y demás. Mis chicos, particularmente bien, aunque digamos que como todos, a veces nos cuesta, a todos nos ha costado, a todos los niños les ha costado las clases virtuales, el cambiar su rutina, el no poder seguir haciendo las actividades que hacían, imagínate, ellos mucho más, Claro. que por ahí son niños que están muy acostumbrados a su rutina y a seguir un lineamiento en su vida. Entonces, eso sí, seguro que se nos ha complicado. Se les ha complicado a ellos y se les ha complicado a muchísimos niños. Pero bueno, ahí, qué sé yo, las vamos llevando y vamos remándolas como podemos. Y creo que es una cuestión de ir acostumbrándonos a una nueva modalidad que de ahora en más, me parece que tenemos para largo esto. Así que hay que ir acostumbrándolos a ellos también, a que esto es nuevo y a que también, digamos, se puede de esa manera y bueno, ir viendo el día a día, es así. Bien, ¿y este año cómo empezaron ellos en lo virtual nada más? ¿O también ¿Cómo? presencial? Digo, ¿este año cómo arrancaron? ¿Con lo virtual nada más o también presencial? Mis niños más grandes están en el profesorado. Ah, bien. Bien. Esos están de manera virtual, porque los profesorados están trabajando así con burbujas también, Sí. pero ellos todavía no van, digamos, presencial. Les ha costado muchísimo porque ellos han tenido que iniciar un profesorado que era algo nuevo para ellos y que tener que hacerlo virtual, por la verdad que sí les ha costado mucho. De hecho, uno de ellos
el año pasado abandonado y ha vuelto a empezar este año porque no ha podido con el profesor. Uno ha podido, el otro no ha podido, es así. Claro. No todos pueden. No todos pueden con este nuevo sistema de virtualidad, es muy complicado. Entonces, este año, bueno, se ha comenzado también de manera virtual con ellos, pero bien, bien, empezando a adaptarse, digamos, empezando a acostumbrarse a eso. Y el más pequeño que está en la primaria, él sí va presencial. Así que, bueno, estamos ahí con distintas modalidades, digamos. Bien. Lili, te hago una consulta ya. Vos como mamá, ¿cómo ves la respuesta de la sociedad, ¿no?, ante esto, de lo cual ustedes vienen luchando hace mucho tiempo, esto de la toma de conciencia, esto de la integración, de la inclusión, ¿no?, a los chicos y a las personas con autismo? ¿Crees que la sociedad va madurando en ese sentido, va creciendo un poco más o falta? Sí, yo creo que sí. No, o sea, siempre va a faltar un poco. Pero si vamos a unos años atrás, cuando uno recién comenzaba, cuando, por ejemplo, mis niños eran chiquitos y que nadie tenía conocimiento de qué era o por qué ellos actuaban de manera distinta o el hecho de mirarlos de manera diferente o la mirada del otro siempre duele cuando te miran de manera rara o cuando te miran de manera diferente. Pero yo creo que ahora la gente va tomando más conciencia, ya se conoce mucho más, hay muchos niños más. Entonces yo creo que me arriesgo a decir de que en cada familia debe haber un niño con algún trastorno del espectro autista. Entonces yo creo que ya es como que todos van conociéndose un poquito más y van tomando más conciencia de lo que es esto. Bien, bien. Los padres que se Y yo van, creo que no, no sí. solamente se preocupan, sino también se ocupan. Tal cual. Yo creo que hemos crecido mucho como sociedad en esto, en el tema de la inclusión, pero yo creo que también es a partir de que uno como papás también van dando, tomando conciencia y nosotros como asociación brindamos la información que se necesita. O vamos dando, conversando con uno, conversando con otro, o por ahí nos piden que hablemos con alguna escuela, o eso también, o sea, uno es como que va tomando conciencia. Bien, bueno, es productivo entonces toda esta tarea que vienen haciendo, ¿no? Desde Seguro. la asociación, de hecho. Ahora, estaría bueno tirar, digamos, algunos consejos, los primordiales tal vez, ¿no es cierto?, para que hoy en día los padres que tienen hijos muy pequeños, con ciertas conductas, presten atención a determinadas actitudes, no sé, digo, para poder al menos ocuparse, como decíamos hace un ratito, ¿no es cierto?, y hacer las consultas pertinentes. ¿Qué es lo que le dirías vos a los papás, en este caso, de chicos que presenten este tipo de conductas o que más o menos estén en la duda? Y yo lo que les diría es que siempre consulten cuando vean algo que a ellos les parece que no está bien en su hijo, porque muchas veces somos los papás los que más conocemos a nuestros hijos y somos los que sabemos qué está bien o qué está mal. Siempre uno como mamá tiene como ese sexto sentido, ¿no? Que nos damos cuenta que hay algo que no está bien. Entonces muchas veces vamos, qué sé yo, a un pediatra, a un médico. Y por ahí el otro, el médico, te dice, no, bueno, pero hay que esperar porque todavía es pequeño, porque puede ser que cambie, porque no. Cuando uno ve que su niño tiene por ahí ciertas conductas que a nosotros como mamás nos llaman la atención, o vemos que son conductas que no corresponden a su edad, o simplemente nos llaman la atención, siempre tenemos que siempre consultar, y si uno te dice que no, seguir consultando hasta que encontremos quien nos dé por ahí una solución. Porque siempre cuando más pequeño se aborda el tema, tienen muchas más chances de salir adelante, ¿no? Que algún niño que por ahí demora un poquito más en desarrollarse, porque ellos, digamos que demoran más que los otros niños en su desarrollo, por eso es un trastorno el desarrollo. Pero mientras vos les des
la atención que ellos necesitan y hagan los tratamientos que necesitan, yo creo que la mayoría sale adelante. Siempre, siempre pueden, tienen chances de salir adelante. Lili, y decime, ¿qué, por ejemplo, qué tipo de conducta, cuando dices vos, observar las conductas? Por ejemplo, hay conductas que son repetitivas, hay niños que no hablan a tiempo. Entonces, no esperar, no tienes que esperar hasta los 3 años que tu hijo hable. Si no habla a los 2 años, tienes que hacer una consulta, siempre. Siempre cuanto más temprano hagas una consulta es mejor. Hay actitudes, por ejemplo, que son repetitivas, que repiten ellos una y otra vez. Son rutinas a las que ellos por ahí se abocan, y si vos los sacas de su rutina, hay berrinches que vos no puedes controlar. Entonces vos no sabes por qué hacen el berrinche. O por ahí hay niños que tienen muchos problemas sensoriales y no quieren comer ciertas comidas, solo comen ciertos colores o ciertas texturas que le molestan. Hay niños que demoran en caminar, otros niños no. Pero hay ciertas cositas, o a él habla. Hablan de manera diferente. Yo creo que eso es lo que más llamativo, ¿no? Ellos hablan como si fuese un neutro. Hay niños que hablan en tercera persona. Entonces vos ahí te vas dando cuenta en el desarrollo. Yo creo que siempre nos damos cuenta que el desarrollo de nuestro hijo no es como otro niño, digamos, o no es lo que corresponde. Claro. No es lo que corresponde para su edad. Está bien, perfecto. Entonces son estas cositas que llaman la atención, que uno como mamá tiene que ir viendo y siempre consultar. Nunca tenemos que dejar pasar.